¿Y usted cuánto tiempo tiene de estar haciendo tamales? ¡Qué tiempos! Yo aprendí a hacer tamales como a los 15 años. No le creo. ¿En serio? Sí. ¿A los 15 años? A los 15 años comencé a hacer tamales. Está bien. Y mira, ahorita tengo 44 años. ¿44 años? ¿Cumplés? ¿Y a los cuántos se juntó? A los 22. ¿A los 22? ¿Y cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? Está bien. Y a los 15 años entonces aprendió a hacer tamales usted. Uh-huh. ¿Quién le enseñó a usted? ¿Solita? Mi mamá. Ah, su mamá. Ajá. Así como uno es de metiche, ¿va? Sí. Como yo. De metiche le digo, porque uno se pone a ver cómo los hace. Es igual que en la hecha de pan de elote. ¿Y usted puede? Sí. Dule, yo quisiera aprender usted. Viera que una hecha de pan de elote, mi papá los hacía. Ajá. Pero cuando él murió, ya, ¿qué? 25 años de muerto. Ajá. Ah, dije yo, va, que una vez, yo voy a poner a hacer mi pan de elote. Les dije yo, si me sale bien, pues, está bueno. Y si no, pues. Toma. Y entre veces, si uno le sale bien, pues, ya uno se atiene un poquito, pues, para que lo vende. Y me puse. Es que ese cabal salió bueno, pues. Seguí haciendo, yo hago panes hasta para vender. Okay. Yo ni sé ni nos ofrece, ¿verdad? Nosotros hacemos panes para vender, compré. Uh-huh. Ellos ofrecen, yo los preparo, vendemos. Ah, usted es la que los prepara entonces. Uh-huh. Uh-huh. Sí, Freddy los vende. Los venden y se venden todos. Todos, ni alcanzan. Va que sí, como si los hacen riquísimos. Uh-huh. Nosotros es que la gente lo que anda viendo es decir. El sabor. El sabor y cómo lo preparan y sí. Si viene llenito o todo así. Y yo grandes. No ya. Los hago chiquitos. Sí, porque ya después a uno ya no le compra. Como y el así que ve. Queda mal. Grande. Es un sartén grande, tengo. En serio. Usted en verdad me sorprende. Y sí, la verdad que sí. Nosotros hemos vendido pan. Usted ha salido adelante. Sí. Ya. Después, pues si uno los vende. Así como usted ya tiene su clientela. Sí, porque comienzan a ofrecer Freddy y ya le piden y ya solo entregar. Hay veces que ni para nosotros queda. No le creo. ¿Sí? Mientras uno se queda con el antojo. Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Está bien. Pero sí se gasta en hacer pan. Ah, sí. Uh-huh. Tienen que invertir uno. Para echarle todo lo que lleva. Ajá, se y gasta. Que salga el sabor. Pero ahí. Pero bien queda un poco de ganancia. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Y como dice usted que lo venden todo, pues. Sí, todo. Todo, ¿verdad? Como ahí en la casa también todos comen pan. Yo cuando hago pan solo para nosotros para comer, hago 6 o 8 panes. ¿En serio? Grandes. Es que los panes, ¿verdad? Son bien riquísimos. Uh-huh. Uh-huh. Y los... ahí los metemos a la refri y ya después los recalentamos en el microondas. Ah, ya. Pero ahí todos comen bastante pan. Todos comen, ¿verdad? Uh-huh. Sí, pues. Gracias a Dios, les digo yo a las patojas, yo agarré la receta de mi papá, ojalá ustedes algún día que ella no esté, hagan ellos lo mismo. Ajá, ellos pues hagan sí. Lo mismo, pues. Porque... sí, porque usted agarró la receta de su ajá. Papá. Así les digo yo. Miren, yo les digo, yo preparo el pan. Y ellos miran cuando usted prepara las cositas. ¿Sí? Ah, lo bueno que lo mira. Sí. Ya después, de repente, ellos me cuentan. Solo comienza, historias. Le digo yo a la gente que huele el pan, ya es de irlo a ver. Y pues si no se quema. Sí. Como él cuando se está cociendo suelta un olor. Sí, sueltan un olor. Entonces les digo yo ya es de irlo a ver ya. Porque si no, chupilín. Sí. Ay, ay. Ya mero va a estar la masita, ¿verdad? Ya va a hervir. Ajá. Es igual que si uno cuece elotes. Si usted le echan un poquito de agua, todo se achurra el grano. Va que sí. Uh-huh. Y si le van a echar bastante agua, sale bien bonito el elote cocido. Ay, sí. Uh-huh. Ay, no. Bien tiernito. Sí. Ay,
Es que cuando uno tiene comidita o cositas así, el guagua hay que estar ahí al pendiente. Ah, sí. Porque si no, se quema. Ajá. Sí. Yo 15 minutos le doy a los elotes. 15 minutos y se coge. Uh-huh. Bien tapado y con bastante agua. Y con bastante huevo. Sí. Sí. Uh-huh. La verdad que sí. Se van los tamales, ¿verdad? Se va, y si me brinca encima de aquí y le vuelvo el pescuezo, y se va los tamales. Aquí ay, lo preparamos, digo así. Hay bastante para que la pelen. Solo pongo la olla de agua al juego ahí y me, le digo, pelenme. Entonces ahí la voy a agarrar. Bueno, aquí está doña Regina, ¿eh? Partiendo la carne. Ya partiendo la carne. Ya. Usted es bien rápida. Bueno, una se me está cociendo la masa y yo estoy partiendo la carne. Ajá, una está haciendo el otro y el otro y así. ¿Verdad? Pues sí, para no perder tiempo. Y si la otra termina la otra. Ella parte su carne también. Parte su carne. Pues sí. Y la verdad que sí. Sí, porque ahí si uno espera que termine una y después comienza la otra, mucho cuesta. Mucho cuesta y uno se desespera, ya se le quitan las ganas ya. Pues sí. Ajá, es de aprovechar. Uh-huh. Sí. Bueno, aquí está la carne. Sí, esa es la carne de cerdo que tengo aquí. De cerdo, ¿verdad? Está bien fresquecita. Sí, hoy mataron. Ah, hoy mataron. Uh-huh. No lo matamos por el día. Nosotros uno de asar. Entonces me había tomado. Ella es bien alegre, ¿eh? Ahí está, me estaba contando sus historias. Allí está cocinando y ella no siente que está cocinando. No. No, yo le fui a sacar plástica. No se aburrió, ¿verdad? A mí no me aburre platicar. ¿Para qué no? Feliz me pongo. Contenta. Porque digo si yo porque no quiere escuchar mi risa, que no me oiga. Se lo digo a las patas. No me quieren escuchar mi risa, le digo, no me oigan. Métanse algodón en las oídos. Bien alegre. Es que mire, pues platicando no se siente. Sí. No se siente. No se siente la hora ni el cansancio. No fue. Sí, no se siente. Yo cuando estoy platicando y así, o cuando voy caminando, no se siente. Y si uno va solita, le da pereza. Uno está sentado, le da sueño. Sí. Bueno. No como si anda así, ¿ve? Arriba y para abajo, anda al 100 uno. Pues sí. Sí. Anda bien alegre. Feliz. Pues sí. Feliz de la vida. La verdad. Yo hay días que ni me siento un rato. Me imagino que usted dando vuelta y así. Usted no se sienta, aunque sea un ratito. No. Miren, hoy, dos, tres me llamaron para que fuera a hacer tamales. Pero con la reina ya me había llamado. Ah, ya la había llamado. Ajá, ya fue la primera que me llamó. Les dije, hoy no puedo. Primero mi hermana, digamos. Pues era que ya me había comprometido. Sí, eso es cierto. Ajá. O sea que a usted la llaman para ir a... Sí. Está bien. Para hacer comida, para hacer tamales. De todo. Uh-huh. Está bien. Y usted ya ahí ya tiene experiencia rápida. Hasta la Sole ya también. Ah, también. Sí, porque yo me había comprometido a sacar un almuerzo más que todo, de un cumpleaños, ¿va? Ajá. Y yo no pude ese día. Tuve atraso. Yo no sabía que iba a tener atraso, ¿va? Ajá. Ay, le dije a la Sole, ¿qué voy a hacer, Sole? Yo voy a ir, mamá. ¿Qué lo va a preparar? Codito, le digo yo, y pollo frito y frijoles. Yo voy a ir. No te preocupes. Ella se fue a abrir pollo. ¿En serio? Como para 70 personas eso. ¿Le abunda también a su hija? Sí. Y la nena le cuidó a la nena de ella, ¿no? Le llevó su leche, ahí donde estaba cocinando, dorando pollo, le hizo su atol, como la nena toma su atolito de masa. Sí, pues. Ay, Dios. ¿Y ella fue por usted? Sí. Y le abundó, me imagino. Ya a las 11 había terminado. ¿En serio? Sí, yo me desocupé como a las 10 y media, le dije yo voy a ir a darle una vuelta a la Zulia, a ver cómo le está yendo con la nena. Ya había él cocido los coditos, los tenía estilando ya, el último sartén de era pollo el último. Que estaba sacando.
O sea que ella fue en vez de usted. Uh-huh. Y le abunda a su nena, ¿usted? Sí. Sí, la verdad que sí. Dije yo, te tanteas. Sí, mamá, yo lo voy a sacar. Si te llora la nena, no. Se fue a sacar. Se fue. Uh-huh. Nada de pretexto. No. Está bien que los hijos apoyen a las mamás, pues. Ajá. Sí. Como uno a veces dice, sí, está bueno y voy a ir, pero uno no sabe también los atrasos. Sí, o entre veces le sale una emergencia a uno, sí, que no puede ir. Uh-huh. Y uno ya se compromete con la persona. Ajá. Sí. La verdad que sí. Sí, entonces como les digo yo, no se puede. No se puede, pues. Uh-huh. Pero ambos que se ayudan, ¿verdad? Sí. Y la verdad, pues. Bueno, amigos, continuamos. No se pierdan los videos. Adiós. Adiós. Tomate.